era de esperarse. Los de TV Azteca y los medios de comunicación chayoteros le quieren poner un 4 a Claudia Sheinbaum luego de que el presidente López Obrador le entregara el bastón de mando. Y es que lo que sucedió en un programa de TV Azteca nos demuestra cómo estos señores quieren trastabillar a la cuarta transformación en apoyo de la señora X, que simplemente no cuaja, porque una y otra vez se ha cometido errores y nos demuestra que el Frente Amplio por México está moralmente derrotados. Y aquí el presidente López Obrador rompió el silencio y le mandó un mensaje a todos los mexicanos, porque Claudia Sheinbaum y la cuarta transformación siguen adelante. Pues sí, amigas y amigos, era de esperarse la respuesta de todos los medios chayoteros, entre ellos TV Azteca, tratar de ponerle el pie a Claudia Sheinbaum, quien ya recibió el bastón de mando en manos del presidente López Obrador. El día de hoy el presidente le mandó un mensaje a todas y a todos los mexicanos, y es que la mayoría de la gente seguirá apoyando a la cuarta transformación a pesar de que TV Azteca y otros medios nos quieran vender lo contrario. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente, porque este es un mensaje para todo el pueblo. Yo creo que la gente pues va a seguir apoyando la transformación, y repito, Claudia es muy buena, además con una preparación de mayor nivel académico que el que yo tengo. Yo de milagro terminé la licenciatura. Ella es doctora en ciencias. Yo creo que la gente pues va a seguir apoyando. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente López Obrador, un mensaje para todo el pueblo. Y lo que sucedió y lo que les quería platicar, familia, pues es esto que está pasando en los medios de comunicación chayoteros. El TV Azteca entrevista a Claudia Sheinbaum y le quisieron aplicar un 4 con las preguntas que ya, pues, que todos conocemos, siempre tratan de descarrilar, generar conflicto. Y Claudia Sheinbaum aquí nos demostró que está lista. Le puso un cachetadón a Javier Alatorre. Nunca se imaginó las respuestas de Claudia, y la verdad es digno de compartir este video. En un momento en donde ya pues inició el proceso electoral rumbo al 24, veámoslo. Y en efecto, pues somos muchos millones de mexicanos y mexicanas que queremos que continúe la transformación, y participación para elegir al Consejo Nacional de Morena, que realidad. Entonces, pues cuando escuchamos el resultado, que además con tanta diferencia, pues la verdad, muy agradecida con todos los que participaron en este proceso, y además es el pues es una representación de lo que piensa el pueblo de México, porque las encuestas son eso, es una encuesta representativa de lo que piensa nuestro país. Así que muy agradecida con todos y todas, y decir que no voy a defraudar, que voy a estar a la altura de las circunstancias. Coordinadora de los comités de defensa de la 4T, pero en los hechos, Claudia, pues virtualmente la candidata de Morena a la presidencia de la República, y en ese sentido, pues vale la pena señalar que mañana, si no me equivoco, pues mañana ya se inicia formalmente el proceso electoral, ¿así es? Así es, mañana se reúne el Instituto Nacional Electoral, inicia formalmente el proceso, y les pedí a nuestros compañeros, tanto de Morena como del Partido Verde y el Partido de Trabajo, que nos reuniéramos el día de mañana, y a todos los que participaron en la encuesta, para que nos reunamos y ya planear, porque el domingo tenemos Consejo Nacional, pues las tareas. Justamente soy la coordinadora de los comités de defensa de la transformación, y lo que hay que hacer es eso, conformar comités por cada una de las entidades de nuestra República, de las secciones electorales, de como nosotros hacemos, la organización desde abajo, que es lo que siempre nos da resultado. Es real que serán aproximadamente 1,950,000 simpatizantes o militantes los que van a trabajar en esa estructura, en esa estructura. Sí, pues fueron los que participaron en la última participación para elegir al Consejo Nacional de Morena, que realizó un congreso, y en efecto, pues somos muchos millones de mexicanos y mexicanas que queremos que continúe la transformación, y vamos a darle continuidad a lo que inició nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes del evento del domingo, que si no me equivoco va a ser en el Monumento a la Revolución, pues mañana también, algo muy significativo, el presidente te va a dar el bastón de mando, o por lo menos así lo ha anunciado. ¿Qué significa eso, Claudia, que el presidente te entregue un bastón de mando? Pues imagínate, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido nuestro dirigente por tantos años, porque es presidente de la República, pero es dirigente de un movimiento social, y recibir de un hombre
al que admiro y al que hemos construido este gran movimiento, pues evidentemente es una gran emoción, una gran ilusión, y sobre todo pues tomar las riendas de la gran organización que tenemos que conformar, que tiene que ser incluyente, y hacer un llamado a todos los mexicanos a que se integren a este gran proceso de transformación. Ahora, abundando un poquito más, además de ese significado al que te refieres, de por sí importante este significado, que sea el presidente quien te dé este bastón de mando, pero eso significa que tomarían las riendas del proceso por parte de Morena, o las riendas del partido. Del movimiento. Por supuesto, tenemos un presidente del partido, pero nuestro partido es más allá que eso, es un movimiento, por eso es el Movimiento de Regeneración Nacional. Uh-huh. Y en este proceso, pues aquí iniciar el proceso, porque ya inició, y desde abajo, como siempre lo hacemos, junto al pueblo de México, que es nuestra gran alianza. Una pregunta que puede generar tal vez alguna confusión: las tareas de una coordinadora deben de ser distintas, quiero suponer, a las tareas de una candidata formal. ¿Qué sí puede y qué no puede hacer Claudia Sheinbaum a partir de mañana? Pues yo creo que la principal tarea es la organización interna, eso es parte del proceso que tenemos que seguir, y eso es lo que vamos a hacer en alianza, por supuesto, con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, pero es a conformar los comités, a organizarnos, a tocar casa por casa. Siempre lo hemos hecho, lo hice yo personalmente en su momento, y eso es lo que hace nuestro movimiento. Esa es la manera de convencer uno a uno, casa por casa, de lo que representa la transformación, los grandes triunfos del presidente Andrés Manuel López Obrador, los grandes avances de nuestro país, y seguir avanzando. ¿Vas a recorrer de nueva cuenta el país? Vamos a recorrer el país, por supuesto, respetando las reglas electorales, primero internamente, organizando a nuestros compañeros, compañeras en todo el país, y de ahí pues a lo que viene, hacia el triunfo del 2024. ¿Cómo lo haces? Pero digo, a reserva de podernos reunir, de poder platicar más ampliamente contigo, pero ¿cómo recorres el país? ¿En vuelos comerciales, por tierra? Ah, sí, en vuelos comerciales, lo hice ahora, siempre lo he hecho. Confieso, nunca he viajado en mi vida en avión privado y no pienso hacerlo. Nos movemos en aviones comerciales, como siempre lo hemos hecho, de manera austera, como es nuestro movimiento y como siempre ha sido mi manera de vivir. Oye, esto pues se perfila para ser una competencia de dos, no lo sé, y de dos mujeres. ¿Qué opinas de esto? Pues qué bueno que seamos mujeres, eso habla de que México está cambiando, pero hay que ser muy claro también. Son dos proyectos de nación, un proyecto que representa el pasado, un pasado de privilegios, un pasado de corrupción, un pasado de un modelo económico que no funcionó en el país, que creó desigualdades, que generó pobreza, y el modelo de la cuarta transformación del humanismo mexicano, que tiene que seguir en nuestro país, y que la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas quiere que siga, y vamos a continuarlo, vamos a darle seguimiento al proyecto y al rumbo. ¿Consideras que se subiría alguien más a la contienda por la presidencia de la República? ¿En qué sentido? ¿Otro candidato que puede...? Bueno, no sé, está Movimiento Ciudadano, por supuesto, que es un partido que tiene que definirse hacia adelante, pero creo que la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas está, no solo con Morena, el Partido de Trabajo y el Partido Verde, es más allá de los partidos. Es un gran movimiento social que triunfó en el 2018 y que tiene que seguir siendo un movimiento social, porque eso es el motor de la transformación, la movilización del pueblo de México. Sé que ha sido una tarde muy intensa, una noche que sigue siendo muy intensa, ha recibido muchísimas felicitaciones, pero la curiosidad, ¿te ha felicitado el presidente de la República? Gracias. No he hablado con él todavía, entiendo que mañana va a ser el bastón de mando, y ya pues nos definirá él, como todos nos enteramos siempre en la mañanera, cuáles van a ser las condiciones. Oye, ¿va a ser allí en Palacio Nacional? No, él ya lo dijo en las mañaneras, en que es en Palacio Nacional, porque estamos hablando del movimiento, no estamos hablando pues de algo institucional en términos del país, sino de un movimiento de transformación. Oye, son 9 meses en adelante, te escuchábamos hoy por la tarde comentar que no quieres perder un minuto. Ya tienes conformado. No hay que perder un minuto. ¿Ya tienes conformado el equipo para eso? Sí, sobre todo lo convoqué a todos los que estuvieron hoy en la conferencia de prensa, las direcciones de nuestros partidos, y vamos a continuar la transformación, eso que no quede la menor. ¿Incluidos los otros contendientes? ¿Se sumarían a tu equipo? Sí, así es. Los invité el día de mañana, que estemos juntos, a Don Augusto, a Ricardo Monreal, a Manuel Velasco, a Gerardo Fernández Noroña, a que caminemos juntos en este proceso. Y que llamó la atención el señalamiento de que las puertas de Morena estarán abiertas. Así es, están abiertas, y quien es una decisión personal. En el caso de Marcelo Ebrard es una decisión personal, pero nuestra obligación, por lo que representa nuestro país y la transformación, es tener siempre las puertas abiertas, y además no somos solo nosotros. Aquí es un gran movimiento y vamos a convocar al pueblo de México, a muchos sectores de la población, a seguir construyendo la transformación. ¿Pudieron hablar antes del anuncio, ayer, hoy mismo? No, nos reunimos ahora. Yo estaba en contacto, por supuesto, con Alfonso Durazo, con Mario Delgado, con algunos de los compañeros, con mensajes, y el día de hoy pues nos reunimos, ahí platicamos, y después salimos a la conferencia. ¿Con Marcelo no? No, con Marcelo no he tenido comunicación. Sé que van a ser entonces días muy intensos, 9 meses muy intensos, no hay tiempo que perder, un minuto que perder, te escuchábamos decir eso hoy por la tarde. ¿Y la boda? Ah, pues siempre hay tiempo para lo que... Bueno, Claudia, felicidades. Yo sé que estás celebrando con tu familia. ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó después? Sí, pues imagínate, mi madre muy emocionada. Sí, por favor, dale. Pues ahí está, familia, lo que sucedió en esta entrevista de Javier Alatorre. Como siempre les decía, pues meter cizaña ahí, meter jiribilla en la situación de querer confrontar a Claudia Sheinbaum con Xóchitl Gálvez, que hable mal de ella, y también de Marcelo Ebrard.
Y lo que sí quedó claro es lo que les platicaba. Así como lo dijo Claudia Sheinbaum, es cierto y es claro que hoy no solamente estamos ante una elección histórica donde van a participar dos mujeres que tienen grandes posibilidades de ser las de ser la primera mujer presidenta en nuestro país, sino que estamos hablando de una competencia en donde se están contrastando los dos proyectos de nación. Por un lado, los que quieren mantener el status quo que benefició a los empresarios, y por el otro, pues quien está buscando la transformación de México, que en este caso es Claudia Sheinbaum. Y vean nomás el mensaje que ya lanzó Claudia también, una carta con el corazón abierto para todas y todos los mexicanos. Veamos el video. Te escribo esto con el corazón abierto. Somos la lucha por los derechos. Somos la sonrisa que contagia. Un movimiento que convence. Un ideal que no desaparece. La esperanza que prevalece. Somos unidad con el pueblo. Somos la flama que fortalece. Somos el anhelo por el mejor mañana. Y la lucha diaria para lograrlo. Somos un solo movimiento. Plural pero en armonía. Somos un mismo sentimiento. Quienes hemos gritado con todo el corazón, es un honor estar con Obrador. Somos la transformación, somos el amor y la alegría. Somos mujeres y hombres libres con causas claras. Hemos hecho historia y seguiremos haciendo historia. Hoy el pueblo decidió y vamos a caminar unidos y unidas. Y vamos a ganar porque el pueblo quiere seguir el camino de la transformación. Y ese es nuestro mandato. Tú y yo, todas y todos somos la esperanza de México. Pues ahí está, familia, este video muy bonito de Claudia Sheinbaum que pues ya empieza a circular en las redes sociales. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.